Como muy diferente y que no muchas personas elegirían. Entonces, como, ¿qué le toca hacer en el trabajo? Mira, aquí preparamos para un servicio. Se abre, se quita el muro de cortina. Si hay que exhumar, sacar el ataúd, se saca. Y si no, ya nomás se pone la tira como un riel para que corra la caja a la hora de meter la persona. Eso es todo aquí. Que okay. Se hace. ¿Y cuáles son los horarios de trabajo? Entramos temprano, salimos tarde. Ok, ¿como más o menos a qué hora? A las 7 y salimos como a las 6. Okay. ¿Y qué, o sea, qué, como usted qué siente cuando las personas como están llorando mientras que entierran a alguien? Bueno, mira, eso, pues uno no siente nada, ¿no? Porque pues ya está acostumbrado al trabajo. Claro. Y como se da uno esto, pues se le hace uno ya normal ver a la gente así, con la pena o su dolor. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Yo aquí voy a cumplir 8 años, primeramente Dios, el día de muerto. ¿Y qué le, o sea, qué fue lo que le hizo empezar a trabajar aquí o por qué decidió? Porque, pues, la verdad, pues, no acabé la secundaria y para tener un trabajo hay que estudiar. Sí. Saber algo, ¿no? Al principio no le costó trabajo como el hecho de estar trabajando con personas muertas y... Ah, pues al principio así decía, cuando sacaban la caja y sí, que para echar los restos a una bolsa y a lo mejor me va a pasar algo, pero no. Sí. Todo es... O sea, ya después se va acostumbrando. Se acostumbra uno, sí, te tienes que ir acostumbrando a todo porque si vas a estar, ay, y huele muy feo o cosas así, pues los compañeros luego se enojan, dicen, ay, esto era, ya está de payaso, así, pues ya no. Sí. Porque ya no ayudas a la mera hora. Porque, o que te da asco y empiezas que a vomitar, todo eso, pues tienes que estar. Sí. Sí, porque así hay gente que... Sí, ha habido gente que ha vomitado. Sí, o hay gente nueva que entra y dice, no, es que huele muy feo, hágase por allá, que no sirve. Y así le dicen, no, o sea que hay que acomodarse al trabajo. Pues sí. Sí. ¿Y ha pensado alguna vez en, o sea, le gustaría trabajar en algo más si pudiera o...? Más bien, si hubiera estudiado yo, me hubiera gustado trabajar de otra cosa. Sí. Pero ahorita está contento en lo que hace. Sí, ahorita estamos felices. Qué bueno. Muy bien. Pues muchas gracias por su tiempo. De nada. I knew that something